Diego Alfaro y el Giotts. Es lo que no malo darle un micrófono a cualquiera. Salvo muy bien un gran plan. Exacto, como nosotros perdón. Nos corrigen. Es que no saben hacer radio. En la ciudad. Hola a todos, hola a todos. Señora bonita, señora linda. Mi amigo amo de casa. Amigo amo de casa. También, exacto, tiene que ver este. El amo de casa también. Güey, es, ¿no?, una figura importante y poca gente lo pela. Nadie lo pela. También está la mujer luchona que tiene a su señor esposo, amo de casa, que nadie pela. También que nos está escuchando. También aquí, este programa es para usted. En lo que es en la ciudad. También llamado como el damo y el vagabundo, pero en esta ocasión no se encuentra el vagabundo. Exacto. Podría ser que sí. O sea, soy como la versión de Giotts, pero con menos barba. Si quieres, puedo hablar como Giotts. No, pues la gafa oscura. La gama oscura, el tenis de ala y ya, Giotts. ¿Cómo estás, Diguito? Bienvenidos a En la Ciudad de la República. En la Ciudad de la República. Sí, me gusta. Exacto. Me gusta En la Ciudad de la República. Esto es Diego Alfaro featuring Chumelita Torres. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a En la Ciudad. Gracias por invitarme, Dieguito. Hoy tuvimos una semana bien interesante. Bastante. Hubo de todo, hubo estrenos, hubo tragedias, pero comencemos con una de las mayores tragedias. Híjole, sí. A muy joven edad. 46, güey. 46 años. Dolores O'Riordan falleció de causas aún todavía desconocidas. No se sabe. Está feo eso porque, según me llegó de varios conocidos, tenía problemas como de depresión. Ahí me jugaba con ese cotorreo. Pues sí, para todos los fans, todos los que nacimos en esta generación, que pues básicamente éramos. Sí, o sea, Cranberries, Garbage, Cardigans, etcétera, Oasis. Pues esto fue un golpanazo. Lamentable, nadie lo esperaba. A los 46 años, todavía una carrera por delante. A mediodía del lunes. A mí me sorprendió, yo juré que dije, no, la mataron de broma. Como siempre matan a David Guetta o a Ramón. Y aparte, no sé. En lo de las muertes de los artistas que tuvimos en 2016 y 2017, casi lo esperabas, ¿no? O sea, digo, David Bowie ya tenía cierta edad. Prince ¿no? Ya tenía cierta edad. Estaba morra, güey. O sea, sí. El 2016 fue fuerte. No, el 2016. Sí, el 2016 fue año duro. Fue Bowie, Prince, exacto. Juanga, ¿no? El 2017 como que todavía... Ese fue, no me acuerdo leve, quién fue. Leve. ¿Sí? Y ya ahorita arrancamos 2018. Oye, ¿viste el titular que hizo el público? Híjole, el Metro. A ver si lo podemos tener ahí en la... Ahí debe estar, en la pantalla. Dice, ya es un zombie. Oh, wow. O sea, a ver, está bien, se entiende que es la línea, la tirada, la sí. Jiribilla. También tantita madre, o sea, sí, ¿no? Digo, híjole. Sobre todo porque es el mismo día que pasó, brother. O sea, sí. Sí, ¿no? O sea, bueno, pero pues, ¿qué esperamos? Ya sabes cómo son estos periódicos, sí, siempre con sus jueguillos. A veces sí causan una risa, a veces son de muy mal gusto, exacto. Pero generalmente son de mal gusto. Así que, pues ni modo, se nos va a Dolores. Esperemos que este año no se nos vayan más. Exacto, y a todos los fans de Cranberries, pues les mandamos un abrazote. Tú y yo sí era muy fan, güey. Canción favorita de Cranberries. Mami, Linger. Linger. Es que era tan chick flick esa rola. O sea, es súper de esta banda como cute, ajá. Y como tierna, pero a la vez rocker. Exacto, rocker. Ya no tenemos eso. Pero bueno, hablando más de música, sale el cartel del Ceremonia, que se da ahí en el Foro Pegaso en Toluca. Todos recordamos que el año pasado el Ceremonia pues tuvo que ser cancelado por cuestiones de clima. Lo vuelven a hacer al día siguiente. Yo no les fue tan mal. La neta, yo lo disfruté muchísimo. Hubo bandas que cancelaron. Bjork, en lo que me contaron, Bjork fue la primera que dijeron, te late si lo pasamos al domingo. Y ella fue la primera que dijo, sí. Porque eso hace a un artista profesional. Dice, oye, ¿sabes qué? Pues tuve que cancelar por cuestiones que no dependen de nosotros. ¿Qué pasa? Pues te rifas, güey. Y no faltaron los chaires de, pinche viento, sí, no exacto. Pasa nada, como que si siga. Como si yo controlara el viento. Así de, ¿sabes qué? Quisiera perder todo mi dinero en este festival. Voy a encender la máquina de viento. Pero, o sea, mames. Sacan el cartel, lo cual a mí se me hace un cartel bastante decente para un festival de este. Es un festival que, más que traerte a las super mega estrellas, cuida mucho la experiencia. Mm-hmm. Te vende una experiencia. No, es padrísimo. Entonces, mira, tenemos a Beck. Saint Vincent, que viene. No, Beck. Saint Vincent. Ray Schremmert. Ese tú me estás platicando. ¿Qué onda con Ray Schremmert? Ray Schremmert, para la gente que le cueste trabajo pronunciarlo, pues resulta que exacto, para la gente que tiene más de 11 años. Esta banda está muy millennial para mí esto, todos conocemos esta banda por el ¿cómo se llamaba? El Mannequin Challenge. ¿Ah, sí? Con Black Beetle. Ajá. Black Beetle. Súper, no tengo ni idea de qué está hablando, Diego. No, así, Choche, no, tampoco, no, te la sabes. Y te grababas así, güey.
A ver, pueden poner el video para tener una idea de lo que estamos hablando. Bueno, resulta que esta banda de raperos, al revés, es Drummer's Ear, pero se les hizo muy cotorro. El oído del baterista. Entonces se les hizo muy cotorro. Qué ridículos, muchachos. Pónganse nombres reales. Exacto. Está Soulwax. Ese es bueno. Soulwax, King Cruel. También se Caribou. Uy, Caribou. Súper buena electrónica. Bomba Estéreo. Muramasa. Fortet. Fortet, que es de la misma como generación de 10. Oye, y viene Arca. Arca, morro. ¿Es de Colombia, Venezuela, es, güey? Es latino el chavo. Es de Venezuela, pues estuvo tocando mucho tiempo con Bjork. Uh-huh. Se convirtió como en el protegé para los de SSH, el protegido de Bjork. Es un DJ fuera de serie. A mí me tocó verlo en mucho una. Talento. Sí, me tocó en una fiesta que estuvo Bjork tocando junto con Arca en uno de mis museos favoritos, el museo el Cuatro Caminos. Y este morro de verdad te deja. Chumel Torres. O sea, sí, está bien padre este morro Arca. Pues la verdad es que tenemos muchísimo talento en este festival Ceremonia, que a mí me encanta, la experiencia es increíble. Sí, tienes que irte a Toluca, pero vale la pena completamente. Y nunca falta la gente, ¿no? Yo subí el cartel y la gente empieza, no está tan chido. A ver, gente, les voy a dar un mensaje. No sé por qué la gente está esperando un cartel con Led Zeppelin, güey, acústico de Daft Punk, Nirvana con Kurt Cobain. Oh, no, a ver, no vayas. O sea, quieren a Creep, a Radiohead tocando Creep 3 horas. Quieren un festival. Sí, quieren el Woodstock otra vez. Claro, güey. No va a pasar. Mejor disfruten esto. Véanlos. O sea, ¿no conoces a las bandas? Ve, tómate una chela, pásate la chido, ve propuestas nuevas. Exacto, está súper cool. Conoce nuevas bandas, todo, deja de chillar. O quédate en tu casa escuchando tu iPod, viendo otra vez a Oasis tocando en el Wimbledon. Exactamente. O sea, y la cosa padre es esto: o sea, lo que tiene chido los festivales, y es lo que a mí me gusta mucho, es que escuchas nueva música que está absolutamente fuera de tu zona de confort. Y eso es muy padre. Me pasó con el Columpio Asesino en Coronas Pasados, con Él Mató a un Policía Motorizado. O sea, de verdad ves un acto y dices, oye, no manches, esto me encanta. Claro. ¿Quién es, güey? Y de repente llegas a tu casa más. Y está padrísimo. ¿No? En el caso de Ceremonia, luego traen mucho rap. Ver a Rage Rumored. Uh-huh. Está interesante, ¿no? Que vamos a ver cómo es un acto de rap en México y que empieza a crecer la escena. Uh-huh. Y pues, gente, no va a pasar, ¿no? No vamos a... No, y está padre. La verdad es que, mira, más allá del hate que puede generar... Es un gran festival. No le están haciendo el favor de organizarlo. Compren su boleto. Nuestra recomendación es: compra tu boleto, échate una chela, relájate. Si algún grupo te aburre y si sabes que no es lo mío, te regresas al bar y te relajas y te ves otra banda. O sea, no pasa nada. Y te encuentras a tus amigos que van todos. Exacto, está padrísimo. Está en Ceremonia. Y pasamos. Otra recomendación. ¿Ya viste Shape of Water? Híjole. Qué buena está. Otra película que se me hizo puntuable con mucha gente y está la mitad. De gente que no le gustó y la mitad que sí le gustó. ¿En serio? La gente que no le gustó siento que fue que se la hypearon mucho y no es un género de película o un estilo que le guste a todos. Mira, ¿no? La cosa es esta, o sea, estás viendo una película entretenida, bonita, con buen guión, bien realizada. Está muy bonita. Está hermosa. Muy o sea, bien. Y la cosa es esa. O sea, mira, ciertamente no es un Pacific Rim lleno de acción, no sé qué. Es chick fliquera, slash terror, slash. Con esta onda sesentera. Está padrísima. ¿Sabes cómo? Sí, ajá. Con una fotografía. Ambientada que como cultura, en los 50, 40, claro, por ahí, ¿no? Y tiene como esta cultura muy. Pues es más o menos en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Es mucho en el momento de la carrera espacial, ¿no? Ah. Incluso se llega a mencionar. Y es una historia. A mí se me hizo una genial idea. Trae muchos detalles. Yo llegué en blanco, yo no sabía de qué trataba. Sí. Ni vi el cartel, ni vi el tráiler. Yo solo sabía que era una aproximación a The Creature of the Black Lagoon, que del Toro es muy fan. Él es muy fan del cine de terror viejito, ¿no? O sea, claro. Como esos clásicos y del trae horror. Mucho de esos detalles. Está hermoso, es la un revamp. La criatura es increíble. Ajá. Trae todo el detalle del Toro, que ya lo conocemos, ¿no? Exacto. Que sí. Es la verdad una eminencia haciendo eso. En verdad no se la pueden perder. Sí, de verdad. Y aparte, es de los mejores directores mexicanos que hay ahorita en la escena, junto con los tres caballeros, que son Alejandro González Iñárritu, Cuarón y del Toro, obviamente, arrasó.
en los Golden Globes. Claro. Seguramente va a arrasar en los Oscars. Entonces, es una buena película. Película más taquillera. Y es un gran pretexto para ir al cine a ver una película de calidad. O sea, ¿cuánto nos quejamos de que ay, está Tim Allen haciendo Santa Claus 8? Ya sabes, está Jimmy Neutron 9. Esa es una buena película, exacto, es una nueva propuesta. Y no le rajen a probar cosas nuevas. Otra película más Aislinder B, ¿sabes? Exacto, sí. Así que vayan, disfruten. Es una historia muy bonita para toda la. O sea, digo. Y bien hecha. Llevar a tu morrita, puedes decir, como. Trae como muchos detalles muy bonitos. No es un tema común, ¿no? Del que se haga una película. Que creo yo que ahí es donde radica lo bonito. O sea, es decir, no es una película que esté en el status quo. O sea, te saca un poquito del esquema de lo que es una película. Y está padre eso, güey. O sea, te incomoda. Te llega a incomodar. Pues, ¿cuántas veces pasa eso al año? Muy poquitas veces. Entonces, The Shape of Water es una súper, súper recomendación. Y un abrazo al señor del Toro. Y qué bueno que hagan ese tipo de películas. Exactamente, somos muy fans aquí. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo aquí en lo que es En la Ciudad. Por cierto, el 27 de febrero tenemos un show en el Teatro Telmex, 6:30 y 8. Es un nuevo stand-up político para que vayan. Si no tienen plan, ahí ya lo saben. Exactamente, ya saben, aquí Chumel Torres en el featuring que hizo en el nuestro programa. ¿Qué sería? Como el pulso, sí, ¿no? Yo creo que la ciudad. ¿El pulso en la ciudad? O no, yo le voy más a la Ciudad de la República. La Ciudad de la República. Se me hace que está muy bien. Tiene sí. Bien. Y bueno, pues ya saben. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, chicos de la ciudad. Nosotros nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. ¡Vámonos! Es diferente. Estás más flaca, ¿verdad? Cada vez me resulta más difícil hacer esto. Cada vez más. 2012. ¿Te acuerdas perfectamente, verdad? Todos te dimos lo mejor de nosotros y a ti, ¿qué? No te pierdas por única ocasión este 27 de enero, Cuna de Votos, en el Teatro Centro Cultural, Teatro 1. Dos únicas funciones, 6:00 y 8:30, boletos en Ticketmaster. Ahí los veo en Cuna de Votos.